Okay. Gracias. Hola, buenos días nuevamente. Es temprano. Después del maravilloso sitio Holmul, llegamos a Sufricalla, o la Sufricalla como también se conoce, a solo 2 kilómetros del sitio. Seguramente tenían algo que ver y eran de la misma época. Aquí la característica principal es que hay una gran cantidad de murales. Al menos se han encontrado 9 murales, pero los tienen todos protegidos, tapiados ahorita, ¿verdad? Sí. Escondidos. Como no hay vigilancia aquí cerca, más vale, no vaya a suceder lo mismo que con los de Chilonché, que los destruyeron completamente. Allá atrás Estefan, que está jugando al escondite, ¿sí? Nuevamente tenemos, van levantando la mano Ulises, ¿sí? Míralo, Efraín, levanta la mano Efraín. Salvador, Marcos, Miguel, ya conocen a Estefan, ¿verdad? Allá atrás y un servidor Eduardo, 6 de mayo 2018, mi sitio 452. Aquí estuvo Carl Herbermayer en 1999, vino a hacer un chequeo de GPS. Aquí ha estado Oscar Quintana, Raúl Noriega y lógicamente todo el equipo de trabajo de Francisco Estrada Belli, que han hecho reconocimiento y trabajos con las pinturas. Aproximadamente en el 2005 hubo un gran proyecto. Vamos a ver, de las pinturas solo les vamos a enseñar fotos en este video, ¿ok? Vamos a ver qué encontramos. Jennifer Foley fue quien trabajó con los murales, entre otras personas. Por favor, no quiero dejar fuera a otras. Pero el artículo que yo leí del 2005 de todos los murales y de uno de ellos en particular, que es la característica porque marca la entrada de Teotihuacán y costumbres de la época. Hay murales con pinturas, con personajes, y los hay con glifos, con escritura. Todo protegido, les digo, ¿verdad? No puedo decir lamentablemente porque no vamos a decir. A ver, digo afortunadamente porque los están protegiendo para que no sean destruidos. Pero a lo largo de este video les vamos a agregar fotos de los especialistas. ¿Una estela? Una estela. Ah, sí se alcanza a ver un poquito. Bueno, no traemos dibujos de las estelas ni fotografías, pero ahí la vamos se alcanza a ver un poquito. Bien. Ahí está uno de los primeros edificios con murales. Ahorita, ¿qué? Escondidos, recuerden. Ahorita vamos a regresar a él, arriba, pero primero estamos cruzando la plaza. ¡Wow! Está precioso este pedazo. ¡Precioso! Observen.
¿Perdón? Es una parte nada más, porque ¿sí? La otra parte esta vez se la llevaron. ¿Se la robaron, verdad? Sí. Claro, se llevaron la que tiene los glifos, muy sí, probablemente. Sí, solo esa parte fue la que... Sí. Wow. Ah, porque esta es la parte alta. Sí. En otro lado de la estela, aquí aparentemente había figuras, glifos, sí, pero ya están muy erosionados. Este es el perfil, ¿verdad? Uh-huh. Bájalo un poquito, ¿no? Ahí está. Como que fuera su mano. Aquí está su mano también, mira. Sí, ahí se mira. Y ese de arribita parece... Su brazo, su... Sí, 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 pero ahí está. Ahí está la posición. Se llevó a la parte de abajo, ¿verdad? El sitio también es conocido como el Güiro por los locales. Aquí está el isométrico de Quintana. El plano. Estos dos puntos de acá denotan normalmente monumentos o estelas, pero acá están más separadas. Ahorita vamos a ver. La estela 2. Y esta es la tercera. También un pedazo nada más, ¿verdad? ¿Ulises? Sí, un pedazo de estela y... Y que se ve algunas partes ahí. Y lateral también. Ahí se ve algo. Solo pedazos, Estefan. ¿Mm? They took the other parts. La sufricai. Sí. Fricay es un árbol, me dices, sí. ¿Verdad, Fray? Así es. ¿Qué tipo de árbol? ¿Es un árbol grande? Sí, un árbol grande. Ajá. ¿Qué da? ¿Semillas? ¿Se come? Semilla, no, es semilla, solo sirve para hacer, poner varillas de casa. Varillas de casa, para okay. Cabo de piocha, de hacha. Ok, wow, gracias. Ahí están los escalones. Vamos a ver una de las estructuras que contienen los murales. Como no sé ciencia cierta qué estructuras son las que contienen determinados murales, yo les voy a ir poniendo indistintamente las fotos, ¿ok? Perdonen si no es la misma estructura, pero hay muchas estructuras, hay murales. Esto ya, con esto va a estar contento Estefan, porque lo que le interesa a él es ver la arquitectura. Más que las estelas. Muros grandes, anchos, paredes angostas. Acá está un sello, ¿verdad? De murales. Sí, ahí se ve la parte de la pintura roja que tiene. ¿Por dónde se ve? Ah, aquí. Sí, aquí empieza. Luego lo se ve, ¿se fijan ese? Tapanco, aquí bloquearon esta entrada. Solo así, caramba. Un poquito de pintura aquí, comienzo. Ok. Esta es la habitación. Al lado y se ve una como banqueta. Es como una cama. Una cama, exactamente. Y... Más pintura, restos de pintura, vean qué puertas tan angostitas, están de aproximadamente medio metro. Pues nos lleva a la habitación más alargada. Vean cómo está súper deteriorada la frontal, ya sin techos. Seguimos el recorrido. Una puerta más delgada, pero tapada. Sí tiene un pequeño dintel delgado. Ok.
pasarle, Ulises. Lo único que te mira la placita. La plaza trasera, ¿verdad? Ajá. Allá dices que había... Aquí estaba la pintura, pero está cerrado el... O sea, acá tiene otra pintura. Sí, según... ¿La viste tú? Sí. La vez pasada ya se estuvo trabajando, se miraba más así en las paredes, ¿va? Pero como se ha estado derrumbando, por eso se decidió cerrar. O sea, derrumbando. Ajá, sí. Poco, se está derrumbado, sí, el techo. Sí, sí, pues deja. Se le hace el rancho para... No me voy a acercar a la vi porque... Cuidado. Porque nos vamos hasta abajo. Sí, y por eso se cerró porque... Sí. Se colapsó bastante. Y... Uy, 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 qué dañado, qué lástima. ¿Qué, sí. ¿Qué tipo de pinturas había aquí? ¿Personajes o glifos? Personajes, ajá. ¿Este era de personajes? Ah, sí, de personajes y glifos, así bien... Caramba, qué lástima. Sí, sí. ¿Y quieren ver una de las razones de por qué se daña esto? Uh-huh. Vean nada más. ¿Cómo no? Si, no las, si le hacen estos cortes laterales tan profundos y altos, los saqueadores, pues sí, sí, tarde o temprano van a dañar el centro. Y se viene para abajo, ¿verdad? Sí, sí. Con cualquier lluviecita, un huracán, y se viene para abajo. Esta es la razón. Sí, sí. Uf, qué lástima. Sí. Una vista superior de la estructura principal. Esta es la estructura principal del sitio, ¿verdad? Ajá, esta es la. ¿Tenemos más arquitectura además de esto? No, no. ¿No, verdad? No, ya no. Las sí. Estelas sí está. Ajá, esas estelas. Que varios de estos cuartos tenían pintura. Son esos y estos de acá. Cabal. Unos que tiene escondidos, ¿verdad? Porque sí, son, creo que sí. Son mínimo 9 murales. Sí, sí, hay varios. Sí, ¿verdad? Que escondidos, están, que claro. Pintura, pero están rellenados. Sí, más vale. Estoy viendo el derrumbe por el otro lado. Sin acercarnos mucho porque... Sí, está peligroso. Es peligroso, se fue sí, para abajo. Sí, se derrumbó bastante. Ahí tenían la puerta, ¿verdad? Sí, ajá. El saque que viene de abajo. O sea, ¿ese saque? Sí, saque. Ay, no me digas que le dieron por el otro lado también. Sí, creí que era la entrada de los arqueólogos. Ok, un saque ya tapeado. Le llegaron al menos por dos lados, ¿verdad? Sí, sí, por todos lados le entraron. ¿Cómo no van a debilitar esta era estructura? De una vez el puro cascarón ahí. Sí, sí, se está viniendo abajo. Ahí está el techo. Bueno, pero en realidad estas... Todos estos murales, Ulises, sí, fueron encontrados gracias a los hoyos de saqueo, ¿verdad? Ah, sí. Ellos los encontraron primero, vaciaron, se llevaron lo que tenían que llevarse y después los arqueólogos encontraron la mayoría. Cabal. Yo sé que los arqueólogos también encontraron unos más recientes al estar excavando más bajo en las subestructuras, ¿verdad? Sí, sí. Pero la mayoría es gracias a los saqueadores. Sí, porque por medio de ese se encuentran sí, lo que hay de pintura, ¿va? Claro, pero ve sí, la costa de qué, ve lo que sucedió con esta estructura, se les está yendo abajo. Sí, sí. Y se pueden destruir, como... si se caen las paredes, adiós murales, ¿eh? Ahí sí, se acaba. Adiós. Sí, sí. ¿Estas piedras fueron puestas por los arqueólogos o no? Sí. Ajá, este sí, ya este. Estas. Del filo sí, ya. Pero, innovación. Ok. ¿Por qué? ¿Qué pretendían? Para que no se caiga el mural. ¿Están dándole soporte? Ajá, ajá, un soporte para que no se... ¿Cuál mural hay? Ajá, es de este muro. ¿Ese muro es otro mural? Sí. ¿Atrás? Sí. O sea, ¿atrás de estas piedras hay otro mural? ¿O sí, no? Es el mero original, ¿va? Sí, ¿pero por aquí afuera? Ajá, es este uno que se hizo más nuevo. Ah, este gracias. Es el más nuevo que se hizo, ¿va? Gracias. Eso no lo habías dicho. Entonces, atrás de estas piedras... Hay otro mural. Sí, sí. Wow. Este se hizo más nuevo para
Ok. Para protegerlo. Gracias. Otro tapado de murales. Entonces esta estructura estaba toda rodeada de murales. Una puerta más pequeña, igual de angosta. ¿Hace cuánto no agarran saqueadores por acá, no sabes? ¿Hace mucho? Mucho tiempo ya. Desde que cuidan ustedes, no han, ya no se atreven a venir. Ya tiempo no vienen. Ok. Sí. Vámonos pues. Bueno. Gracias. Despidiéndonos de Sufricaya, un sitio rápido de visitar, con sus tesoros escondidos, pero interesante arquitectura. Le llamó la atención a Estefan, nos gustó el sitio, los trozos de estelas, ¿verdad? ¿Está bonito el sitio? Sí, muy simpático. Sí, y vente para acá, acércate Ulises, pégate ahí. Y nuevamente saludos a Estefan, a Carl. Gracias. También para ti, Estefan. Toda la gente que está viendo este video, Carl estuvo aquí hace 19 años, se nos adelantó por mucho, 2 décadas, en varios sitios del Petén, pero es un placer estar visitando estos sitios que toda esta gente, todos estos especialistas ya visitaron. Nos gustó mucho. Gracias a nuestros amigos nuevamente. Un abrazo para todos. México, Guatemala, Alemania. Gracias. Yucatán. Yucatán, ok, ya yucateco. Peteneros. Melchor de Mencos. Melchor de Mencos. Mérida. Presente. Querétaro.